en este país. Exacto. ¡Prendiste la luz! ¡Mira ya! ¡Cállense! ¿Qué pasó con el celular? Que se me cayó. Yo soy José Pepe Rodríguez. Esta es la bitácora de mi muerte, del último día de mi vida. Yo soy vecino de Bayamón y en plenas facultades mentales digo... ¿Qué tú haces, imbécil? Estoy haciendo mi testamento porque acabas de perder el celular y me voy a morir. Así que, nada, el terrenito que tengo en Yabucoa con el trailer se lo quiero dejar a mi hija mayor, Aurora Adelaida. Calma. Que la quiero mucho. Mira, cállate, 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 cállate. Y denle gracias a Dios que yo no había echado agua todavía. Uf, ok. Terminada la bitácora de mi muerte, Jesús me vino a ver y me salvó. Hello. Gracias. Hello. Hello. Uy, me colgaron. Por culpa de ustedes, maldito sea, yo odio a Luma. Yo odio a Luma. Odio a Luma. Te entendí. Te entendí, te entendí. De la primera lo entendí. Y fíjate, no está sola. Si algo bueno tiene Luma es que ha unido a este pueblo. Todo el mundo odia a Luma. Yo brindo por eso. Dale. Claro, no, cerveza no, ¿verdad? Porque no. Si no tiene luz hace tres días, debe estar como caldo de pollo. Exacto. Y no trajimos mufongo. Ni tostones. Así que tú no. Te atreves, tú te arriesgas. Yo me sacrifico. Vamos a sacrificarnos. Dame dos palos de whisky de 12 años. Strike. Strike. Doble, por favor. Una preguntita. Ajá. Ustedes no se cansan de beber. Fíjate, yo me canso. Me canso, el codo se me cansa de tanto empinarlo, se me cansa el codo. A veces tengo que llegar a mi casa y tengo que ponerlo como los pitchers de béisbol. Lo tengo que poner en un cubo con agua con hielo, porque se me pone esto como un jamón de estar dándole. Y fíjate, te soy sincero, pero yo soy un profesional. Hasta cuando no tengo ganas de beber, bebo. Y si no te van a beber, me obligo a beber, porque de mí se puede decir cualquier cosa, pero nunca en la vida nadie va a decir que me vio caminando por la calle sobrio. No, señor, yo soy un profesional del alcoholismo. Tú eres un mártir. Sí, señor. ¿Por qué? Porque uno beberá, ¿verdad? Tú sabes que yo me he hecho esa pregunta una y mil veces, muy seriamente, una y mil veces me lo he preguntado. Mira, ven acá ¿Y ustedes se la han contestado alguna vez? Sí, todo el tiempo. Lo que pasa es que el alcohol causa amnesia alcohólica y se me olvida. Pero me lo he contestado. Pero déjame decirte... A veces tiene unas contestaciones muy buenas, sí. Otras son unas leñas, pero... No, pero realmente yo bebo por motivos de salud. Es verdad. Yo bebo por prescripción médica. Sí, es cierto. Espérate. Así yo, como lo Espérate. ¿Qué tú quieres decir con eso? O sea, no me digas que tú... Que... Sí, mira, déjame explicarte. Lo que pasa es que está demostrado científicamente... Que cuando tú te irrigas y te lubricas las fosas nasofaríngeas... Con alcohol, eso refuerza tu sistema respiratorio, sí, y lo ayuda a soportar los polvos del Sahara y la ceniza volcánica de azufre. Además que combate muy eficientemente el COVID. ¿Tú nos has visto con COVID a este a mí? No. ¿Por el alcohol? Estamos cubiertos en alcohol. ¿De verdad que ustedes son tan paqueteros? ¿Por qué? ¿Por qué? No sean tan mentirosos. Miren, ustedes beben por una simple y llana razón. ¿Por qué? Ustedes beben todos los días porque son alcohólicos y punto. No te metas en mi vida privada. Ok, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te vino con ese chisme? Porque eso es una información confidencial y a nosotros nos protege la ley huepa. Ipa. Okay, ahí, ahora mismo es. ¿Ves? ¡Huepa! ¿Vieron? Otra vez se fue la luz. ¡Otra vez! Otra vez me va a tocar llamar y perder horas de mi vida hablando con esta gente. Yo no puedo creer esto. Y les voy a decir una cosa. Me hacen el favor y se beben esto ahora y se van. Es uno y se van. Porque yo necesito un break. Yo estoy harta. Yo estoy harta de ustedes y de todo. Vamos a hacer un poco de silencio.
¿Qué me está llamando mi mujer, Luli? Por favor. Hello. Genera, ¿cómo está? Estaba pensando en ti ahora mismo. Aquí refrescándome, dándome una cervecita tranquilo. ¿Y cómo tú sabes que Pepe está aquí? Te acaba de decir borracho. Diré que gracias. Que muchas gracias, que está muy honrado. Gracias. Sí, yo se lo digo, ¿cómo no? Sí, un momentito. Que llames a tu mujer que hace 2 días no sabe de ti y que está como un guapapelo y te va a matar. Que le entre línea. No. Que le entre línea, que está muy contento. Le está llamando ahora mismo. Bien contento. No, hombre, no. ¿Cómo voy a estar yo bebiendo mucho? Me voy a dar esta cervecita, la acabo y me voy para casa. Duma. Seguro. Nos vemos allá, negra. Te amo mucho. Yo también te amo. Que Pepe te ama también. Ajá. Ay, María, ese es el embuste más viejo del mundo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál? Me doy esta y me voy. ¡Oh, no! Estás equivocada. Eso no es un embuste. Eso es ponerse creativo, que es otra cosa. Exactamente. Embuste, el embuste más viejo del mundo lo dicen ustedes y lo dicen casi todos los días. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Estoy lista en 1 minuto. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que si nosotros les decimos a ustedes que nos vamos a tardar 1 hora, enseguida empiezan a refunfuñar por lo bajo y empiezan a tirar pullas y pullas y pullas y pullas y pullas y pullas y le dañan a uno toda la noche. Pues fíjate, yo no, yo ya estoy curado de espanto. Aurora está en el segundo piso y me dice, bajo en 1 minuto. Y ahí mismo yo busco la llave del carro, me voy a la gasolinera, compro un six-pack de cerveza, me la veo ahí con los muchachos en la gasolinera, voy a casa, prendo el televisor, pongo una serie en Netflix, la veo completa, los 13 capítulos, y ahí Aurora baja la escalera y ni se da cuenta. ¿Qué te crees? ¿Que te creas tú? Que nosotras no nos damos cuenta. Nosotras no nos damos cuenta de todo, mijo. Lo que pasa es que esos son truquitos. Uno sabe qué batallas y luchas escoger y uno sabe qué cosas uno debe decirles o no. Allá ustedes si se las creen, por favor. Ahí está la prueba. Nosotros nos tenemos que poner creativas. Ah, qué chévere. Creativas, porque ustedes nunca van a entender lo que nosotras pensamos. ¿Viste? Eso es una confesión y una manera muy sutil de decir que son unas embusteras. Me están contestando, me están contestando. Esa es una manera de decir que son embusteras. Si ahora mismo hacemos un concurso de mentiras, esta gana el primer premio. La más embustera. Nosotros quedamos segundo, tercero o cuarto. O quinto. Mira, ustedes me pueden creer que esto era una grabación. ¿Y qué? ¿Me pueden creer que lo que me contestó fue la grabación de Luma? ¿Y qué te decía? ¿Y qué te dijo? Decía... Gracias por llamar. Disculpen los fallos en el sistema que tenemos ahora mismo. Serán corregidos con inmediatez. Si estaban seguros que pronto tendremos un sistema de ensueño. ¿Viste? Y tú estás lengüetera. Y Luma se mejora todos los días. Ahora es no solo incompetente, es el más incompetente. Y no es solamente mediocre, es el más mediocre. Y ya tú no eres la reina de las embusteras. Te ganó Luma, es más embustero que tú. El mundo.